El discurso magistral para posesionar a Viviana Veloz como la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Eso es lo que les vengo a compartir en este video. Recuerde dejarme su opinión, suscribirse y seguirme para que no se pierda ningún detalle de lo que acontezca en la política ecuatoriana. Escuchemos. Bancada ciudadana en la Asamblea Nacional. Agradecer a esa ciudadanía que confía en nosotros, agradecer a esa militancia, agradecer a quienes han resistido 6 años de persecución y odio. Aquí seguimos y aquí seguiremos. Quienes han creído que el fin último de un gobierno es destruir a una organización política, se equivocaron completamente. Porque en lugar de gobernar, se han dedicado a perseguirnos y lo único que han conseguido es hacernos más fuertes, pero también han abandonado al pueblo ecuatoriano. Y ese pueblo ecuatoriano, como decía el presidente de la Asamblea, no come cuento. Sabe quiénes van a estar en el basurero de la historia y quienes estamos aquí nuevamente por el apoyo popular para decirle al pueblo que son nuestros mandantes y que jamás los defraudaremos. Desde esta bancada ciudadana les decimos, aquellos que quieran sembrar odio no son bienvenidos en este momento en nuestro país. Aquí hay que sembrar trabajo, hay que sembrar unidad y de manera urgente lograr cumplir con las necesidades que tiene el país. No estamos aquí por casualidad. Ninguno de nosotros llegamos aquí por casualidad. Llegamos aquí porque existe un proyecto político que nos respalda, porque tenemos una ideología, porque tenemos un plan de gobierno, porque tenemos una convicción clarísima, que es lograr el buen vivir de la gente y tener una patria digna. Gracias a todos aquellos que confiaron en nosotros. Jamás les defraudaremos. En segundo lugar, este es un momento que pone a prueba lo que siempre han dicho de nuestro movimiento político, que somos el odio, que somos la mezquindad y que queremos el poder solo para nosotros. Y miren, que siendo la primera fuerza política de este país, hemos tenido esa visión estratégica de entender que vivimos un nuevo momento y de manera muy sincera ceder la posibilidad de que otro movimiento político esté encabezando la presidencia de la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque el país requiere de nosotros ese desprendimiento que siempre ha tenido la Revolución Ciudadana. Hay que ser ciego, hay que ser mezquino para no ver los graves problemas del país, la inseguridad, las muertes, el dolor, el desempleo. El país se desangra. Lo normal, lo lógico, es que encontremos unos mínimos que nos permitan avanzar en la recuperación del país, que nos permitan apoyar en unos mínimos al actual gobierno, pero también que nos permitan como Asamblea Nacional trabajar con fuerza. Estaremos siempre al lado de cualquier partido político que trabaje por el bien de los ecuatorianos. ¡Claro que sí! Es que esos somos los de la Revolución Ciudadana, aquellos que se unen para sumar. Nosotros somos sinónimo de disciplina, de tener palabra y de cumplir siempre con lo que nosotros le prometemos al pueblo ecuatoriano y lo que nosotros hemos dialogado con las demás fuerzas políticas. Eso sí, nosotros no vamos a cogobernar. Nosotros tenemos una línea política distinta. Nuestro plan de gobierno fue distinto, pero sí somos capaces de entender que este país necesita unos mínimos para salir adelante. Lo he dicho varias veces y lo repito, a todos los otros partidos políticos, no somos enemigos, somos adversarios. Y esta Asamblea Nacional tiene que debatir con altura cada uno de los temas que necesita con urgencia el país. También dejamos sentados que en cumplimiento con el mandato ciudadano, jamás estaremos de acuerdo con las privatizaciones, con retroceder en los derechos laborales, con la restricción de las partidas en salud, en educación. Jamás estaremos de acuerdo con una desaparición del Estado, con la reducción de presupuestos, especialmente a los gobiernos autónomos descentralizados. No cuenten con la Revolución Ciudadana para aquello, pero cuenten con la Revolución Ciudadana para trabajar de manera urgente en la ley de aguas, en la ley de comunas, en el dólar como la moneda reconocida en nuestra Constitución, en apoyar la enmienda de las Fuerzas Armadas, en la ley de riesgos y en toda la normativa que sea necesario para que el pueblo ecuatoriano tenga empleo, para que el pueblo ecuatoriano viva en paz.
¿Cómo llegamos a este momento? Porque en inicios del 2023 estalló uno de los peores escándalos de corrupción. Mientras el país se desangraba, surgió la voz, Sáchila, de una mujer, de una joven, que con gran valentía asumió un reto histórico. Una voz que querían callar, a la que atacaron, violentaron, pero jamás callaron. Viviana Veloz se convirtió en la voz del país para poner fin a un gobierno de corrupción, de abandono, a un gobierno que tan solo llegó al poder para colgar su cuadro en Carondelet, pero jamás para cumplir con las necesidades ciudadanas. Viviana decía que ni las amenazas ni la violencia la iban a detener, que por la patria daría la vida entera. Su acción, que fue el juicio político a Guillermo Lasso, estuvo acompañada siempre de esta bancada militante y esa bancada que entendió que era necesario dar un paso al costado para que el país tenga nuevos rumbos. Y esa acción nos llevó precisamente a este día, a unas elecciones anticipadas y a la posibilidad de que el pueblo elija su destino. Los 2 años de dolor y de destrucción no se recuperarán. No podemos devolver el tiempo, pero sí podemos asumir un nuevo momento donde la esperanza tiene que sembrarse en el pueblo ecuatoriano. Viviana Veloz, asambleísta de Santo Domingo, en esta elección fue la primera, la más votada en su provincia, expresidenta del Grupo Parlamentario para Prevenir y Erradicar la Violencia. Fue integrante de la Comisión de Biodiversidad. Fue ponente del juicio político a Pablo Celi, al Consejo de la Judicatura, a Guillermo Lasso. Significa que ella siempre ha buscado defender los derechos de sus votantes y defender a la ciudadanía. Tiene un diplomado internacional de derechos humanos por Latin Juris con el aval de la Universidad de Guanajuato. Fue vicepresidenta de la Organización de las Juventudes del Ecuador y vicepresidenta de la Fundación Vivi Familia. Fue dirigente de la Revolución Ciudadana en Santo Domingo de los Áchilas. Viviana es una compañera brillante, una compañera comprometida y es ese rostro de mujer que simboliza a la Revolución Ciudadana. Por ello, mociono en mi calidad de asambleísta en la República del Ecuador y de conformidad al artículo 10 y 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, elegir como primera vicepresidenta de la Asamblea para el periodo 2023-2025 a la asambleísta de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Rebeca Viviana Veloz Ramírez, en consideración con su alto compromiso por el pueblo ecuatoriano y en favor de los intereses de los más necesitados. Y seguiremos aquí, luchando con alegría y con esperanza hasta que la dignidad se haga costumbre. He presentado mi moción, señor presidente, por escrito. Así es, amigos, esa es la información que sale en este momento y ya está todo detallado en la Asamblea Nacional. Solo faltan pocos curules, pocos puestos, pocas designaciones que se verán en esta próxima sesión. Si no se quiere perder los detalles, recuerde estar suscrito y seguirme en la página. Nos vemos en un siguiente video.